mi gente, vamos a jugar Home Sweet Home de Mastiff Games. Y como saben, aquí en Game Institute, ready para meterle este juego de horror este mes de octubre, que ya saben, Halloween ya está en la esquina por ahí. Saludos, brother Sparrow. Saludos. No sé si me estás copiando este. Es que estoy por aquí seteando esto por ahora. Muchas gracias por pasarte por el canal, mi hermanito. Vamos a estar aquí un rato. Después voy a dormir a Lara y después vuelvo por aquí. Ok, no hay problema, mi hermanito. Vamos a darle comienzo a Home Sweet Home. Vamos a ver cómo sale. New game, opción, credits. Vamos a ver si hay español. ¿Ves? Español, nice. Ok. Alto y claro. Okidoki. Yo lo puse en español, pero parece que son. You have to wake up. Son los subtítulos, no lo que está en español. Getting up. Jane. Oh. Last night was way too much. Where the hell am I? Encuentra el camino de regreso a casa. ¿Cómo ha ido tu domingo, mano? Hoy estuvo nítido por ahí, estuvo un poquito, como quien dice, friolento, porque llovió mucho para acá por Humacao. Aquí 18 coleccionables. Todavía nada en el diario. Vamos a ver si se puede rebuscar en el en los bureaus. Linternita. Vamos a ver cómo presiona la linterna esta. Una linterna, pero no sé cómo usarla. Ok, con el X. Acá ha llovido en 3 días lo que no llueve en 5 meses. Bueno, pero acá ya están estando los días fríos acá, acercándonos a las navidades. Y ya está entrando el frío, mano, por lo menos. Octubre, Halloween. So, ahí escuché que en nivel escondido eso va a estar bueno ese domingo de maratón. ¿Desde qué hora va a empezar eso? Desde las 8 de la mañana, mano, tempranito. Eso va a estar bueno, mano. A ver si me doy presente por ahí. Linterna. A ver. Yo creía que había una puerta, pero no. Voy a apagarla porque ya está la claridad aquí. Ok, yo como que volví para atrás. No
No me digas, en serio. ¿Cómo va a ser que yo volví para atrás? O es que estoy en un laberinto. Vamos a ver de nuevo. No me di cuenta que había dado la vuelta. ¿Qué pasó aquí? Yo pasé esto, nice. Pasé esto, ok. Ajá. Vamos a ver acá. De 8 AM del viernes a las 8 AM del domingo. Ya, hermano, van a ser 3 días, como quien dice. Gato empieza. Y después yo y tag a las 8 a.m. del sábado. Wow, eso va a estar a fuete. Yo creía que era un día el domingo y no, son 3 días, como quien dice. Tremendo maratón, brother. Y seguimos por aquí. No veo nada. Por ahora, nada de miedo, nada de jump scare. Ok. Sonando algo por ahí. ¿Qué será? Vamos a ver. A las 8 llega Alex. El radio. Apagué el radio ahí. Estaba sonando ahí bien raro. Se reportó como desaparecida una estudiante universitaria. Una estudiante de una famosa universidad de Bangkok desapareció de manera misteriosa por más de 2 días. Los testigos informan que se dirigía a su casa con un fuerte dolor de estómago. Más en la página 15. Oh, pero ven acá. Se me fue el periódico. Quería rotarlo. Quería rotar el periódico y no lo pude rotar y no sé dónde está ahora. Esto dice algo, dice 7640, ok. Acerca. Mano, pero ¿y el periódico, mano? Perdí el break para pa rotarlo. Técnicamente son 50 horas. Porque mis 24 horas en verdad son 25 por el cambio de hora. Durante el maratón vivo a las 2 a.m. dos veces. Eso va a estar fuerte, mano. Pero pues, le deseo lo mejor. A ver si estoy presente entonces desde el sábado por la mañanita. Ok, la llave. La llave, la llave. Puerta abierta. Mano, pero todavía sigo pensando en el periódico. Quiero ver el periódico. ¿Qué diablo se hizo, mano? Papi, es for the kids. Ellos no se pueden quitar y nosotros tampoco. Eso es. For the kids. Mira, allí vi algo que se movió. ¿Qué diablo fue eso? Sigue a la chica y pregúntale de dónde está la salida. Y se corre. What's Se ve un coleccionable ahí, lo perdí bien brutal. No, bueno. Apaga la luz y hay claridad. Digo, perdón, prendo la linterna y hay claridad. Y entonces la apago cuando está oscuro. Mira qué cosa. Veo nada por aquí que se pueda coger. Por aquí tiene que estar Jason.
O Freddy Krueger por ahí. Okay, no se puede hacer nada, no puedo inspeccionarlo. Vamos a seguir el rastro de sangre por aquí. Esta puerta no se puede abrir. Ahora hay unas pisadas. Hey, 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 hey. Corre, corre, condenado. Vete, go away. Mira, se fue por la pared, la pudo traspasar por ese, por esa parte de sangre. Se fue por aquí. Aquí ya este otro caminito por el que pueden salir, me imagino. Nada, 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 nada. Que hay sangre también. Esto está cerrado, me imagino. Y una cadena. Capaz de que consiga algo para romperla. Escuché algo. Shit, ¿qué voy a hacer? A ver si va pasando lento. Yo no sé si lo hice mal, si la luz la afecta, no sé. Está oscuro y no salió este. Cuando lo alumbré como que estaba saliendo. O va a salir como sea, sea lo que sea. Conmigo, no jueguen conmigo. Quédense quietos, dejen la chavienda por ahí. Dejen el retoso. Porque yo creo que el alumno tiene que haber nada. Por acá. Bueno, mi gente, este juego es Home Sweet Home de Mastiff Games. Viene, yo creo que dentro de poco.
101. 102. Oh, esta área no me gusta nada. No sé por dónde tengo que irme ahora. Vamos a ver aquí. Vamos a cerrar la puerta y se puede cerrar porque no confío en esa gente ahí rara que está apareciendo en el juego. A ver acá. What? Don't do that. Don't open the door for me. My God. Yo no me acuerdo si esto estaba ahorita cuando yo chequeé. Ah, mira, para esconderme. Y ahí hay un logro, ahí el escondite. Ah, escóndete en el tarro del dragón, tradición de alguna película de fantasmas. Yo no sé qué, espera. No pude terminar lo otro que decía. Oye, yo voy a cerrar la puerta porque no me confío en las puertas abiertas. Vamos a ver por aquí. Ya sé que por allí hay un jarrón para esconderse. Vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a checar este cuartito de acá primero antes de aventurarnos por allá. Nada. Esta puerta no abre. 103. Vamos a ver si por aquí hay algo en esta parte de aquí. Nada que ver. Oh, very dark. Too dark, too dark. Esa puerta está bloqueada ahí. No sé si pueda mover esa cama. Me imagino que no, pero. Ok, nada que ver. Vamos para la próxima. No way to open it. Live in Bangkok. Don't do that. Be nice. Oye, esa puerta yo la había cerrado y está abierta. Chancletitas. Ah, por ahí viene, porque hicieron eso, ¿verdad? Safe. Los palets de madera están bloqueando el camino. Encuentra algo con que romperlos. O sea, estos palets de madera que están aquí. Ahora tengo que buscar. Y yo creo que aquello que salió eso rojo, yo creo que es el checkpoint. De verdad que me asustó. Yo creí que era que venía por ahí ya. Venían por ahí ya a atacarme. Aquí confundido ahora. Yo vine por aquí, no sé si me metí por acá. Porque está ese roto ahí, esta cama. Oh my God. Estas puertas ya me tienen cansado. Mira, aquí tiene que haber un coleccionable. Vamos a ver. No, nada que ver. A ver si. Nada, nada que ver.
Puerta no abre. A ver, chequeamos una cosa aquí primero. ¿Esta puerta abre? No, no abre. Maldición de clavos malditos. Vamos a girarla primero antes de que darle un... Ok. Una maldición ahí, no se entiende la carile de lo que dice. A ver si dice algo en la descripción. Ok, la maldición de clavos malditos. Le tienes un odio especial a alguien suficiente para quererlo muerto. Entonces, estás en el lugar correcto. La maldición de los clavos malditos es un hechizo que puede hacer sufrir a tu enemigo con clavos atravesando su estómago. El resultado puede ser mortal. Esta maldición existe desde hace mucho tiempo y se ha transmitido de generación en generación. Y aún puede ser encontrada el día de hoy en raras ocasiones. Intrusiones. Necesita algo de tu blanco como una uña o algunos cabellos. Todo suena como vudú. Colocar el cabello o la uña dentro del muñeco hecho del barro del cementerio, de barro de cementerio. Amarra el muñeco con hilos del que se usa como sudario en cadáveres, no el sagrado que usamos para otras ocasiones y ceremonias. Perfora el muñeco con los clavos, los que se usan para sellar el ataúd de aquellos que no murieron de manera natural. Una vez terminado esto, tu blanco experimentará un dolor agonizante conforme su estómago se llena con clavos malditos. Solo los más avezados lanzadores de hechizos pueden realizarlo. Los principiantes no pueden realizar esta maldición. Ok, nice. ¿Y esto qué es? Nota con número de Shai. Rotar, rotar. Nada. Llévate esto a Chai, cabello y uñas de Chain. Y el número ahí. Oh my god, miren esto, yo no había visto eso. Que por ahí se puede ¿cómo es? Teletransportar la cosa esa, mano. Sangre de ahí, yo no había visto eso tampoco, mano. No se puede abrir todavía. A ver qué nos vamos a encontrar en este baño. Que no me gusta para nada esta sangre que estoy siguiendo por aquí. Con rastro de sangre, algunos incluso tienen pedacitos de carne ya seca. Okay, aquí tenemos la palanca, que es lo que necesito para aquella madera, pero aquí algo se está poniendo malo. ¿Qué pasó? Y a diablo, mano, está ahí. ¿Qué va a hacer esta condenada? Se fue. Sparrow, tú todavía estás por ahí, mano. Okay.
Can someone confirm if the beat is working? Para atrás para esa cosa ahí que no se podía esconder. No, ya estoy en peligro, tengo que salir de este lugar. Las cucarachas por ahí. Se ve, mírala ahí. Está ahí, no me ha visto todavía. Está como que triste ahí, llorando, no sé. Ahorita está vomitando. Por acá entonces, a ver. Oh shit. La puerta, mano, no me convence. No me gusta eso. Chequear algo por aquí, perdonen un momento ahí. Ahorita vi esto también por ahí. Ya no está ahí, parece que se fue por la puerta. Muñecos de apariencia extraña. Muñecos colgados. De apariencia extraña. Ah, colgados con hilo sagrado. ¿Qué dice? Okay, maldición lasciva. Que dice esta, la maldición lasciva es un hechizo que puede forzar a la persona a enamorarse de otros. La característica destacada de este hechizo son dos muñecos amarrados en una posición de abrazo, uno con rasgos masculinos y otro con rasgos femeninos. Instrucciones: crea dos muñecos con barro de cemento, de cementerio, perdón, y coloca algo del blanco dentro de uno de los muñecos, pueden ser uñas o cabello.
Después amarra los muñecos juntos con un hilo sagrado del que se usa como sudario en cadáveres. Solo los más avezados lanzadores de hechizos pueden realizarlo. Los principiantes no pueden realizar esta maldición. Una vez terminado esto, coloca los muñecos amarrados bajo la almohada del blanco. Okay, guys. Can someone tell me if the beat is working? I can see the beat in my laptop, so I don't know if this is working. Esto para esconderse, me imagino. Salió ahí, a ver esa sangre ahí chorreando. Se va a tener que apagar el breaker, pero vamos a checar algo primero por acá. Está cerrado.
Todavía está por aquí, rondando. Ver qué pasa. Hombre, quejito. Ay, estoy chequeando por aquí algo. Okay, se fue. No se fue. Right back. Mi gente, si han posteado algo en el chat y no he contestado, mala mía, pero es que acá no me está registrando nada en la laptop. Y pues no me está registrando nada en la laptop y no he podido ver entonces si alguien ha escrito algo en el chat. So, disculpas. Estoy chequeando aquí a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a salir entonces? Pues ok, ahora yo puedo abrir por ahí esto aquí, no sé, ahorita no toqué este botón, no sé qué, no sé. Y ya se dañó, ya no tengo. Se dice que el fusil no sirve. Voy a tener que buscar otro fusil, a ver. Dice que mantener RT, uno espía. Shit, corre. What? So fast. Me mató. Esto me acuerda un poco el juego este de The Observer. Ah, me vi de nuevo. ¿Vienes o no vienes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver. Oh, Dios. Bueno. Aquí ya no me puedo meter. CRT. Ya viene por ahí entonces. Vamos a ver si. ¿Dónde me puedo meter yo? Porque. Ella viene para acá específicamente. Y no puedo brincar esa parte ahí. Vamos a ver por dónde vienes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder?
creo que ahora sí puedo. Shit, 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 qué ópera, mano. Es que ella viene a asomarse ahí al momento que yo voy a asomarme ahí, mano. No sé. Ahora me va a ver, me va a ver. El momento que yo me paro en la esquina, ella también aparece en esa esquina. Vamos a chequearla por arriba, por esta parte acá, en el medio, a ver cuando ella se gire para acá, para el otro lado, a ver. Porque como que me está atrapando en el mismo sitio. Por aquí. Ah, mira, no tengo break para pasar por aquí. Pero sí me puedo esconder aquí, yo creo que así ya no me ve. Aparentemente no está por ahí, ¿ves? Ahora si me voy por aquí, ya tú verás que sale la tipa y me ve. A ver si me puedo ir por acá. Oh, no way. Está ahí. Espero que no venga para acá. A ver si me puedo meter al baño. Si camina para acá, me llave. Está ahí. Ok. So close. Vamos para acá. ¿Me puede meter aquí? No. Aquí esta puerta se abre, parece, pero no veo nada bueno aquí. Ok, periódico con fecha del 30 de septiembre. Bastante, se culpa la brujería de la desaparición de estudiante. El equipo de investigación estaba conmocionado después de encontrar evidencia satánica en el cuarto de una niña desaparecida. Ha estado desaparecida desde el 26 de septiembre. Este impactante descubrimiento, más en la página 13. Ok, vamos a ver si lo puedo. Rotar esta vez y acercando ahí. No me dice nada ahí. Nada, no se puede abrir esa puerta. Cerca, mano, pero no camina para donde yo quiero que camine, mano. Ahora está dando vuelta en esa parte, mano. Yo quiero que suba.
Yo creo que me lo voy a tener que ir por atrás. Okay, vamos bien por aquí. Sí, aquí hay un coleccionable, forget it. Prendí el radio, qué ópera. Encontré los fusibles. Okay. Hay que hacer lo mismo, mano. Ya se prendió esa mierda. Hacer lo mismo pero a la inversa. Come back.
Vamos a salir de aquí entonces. Ya cabrón, por lo menos. Vámonos por esta parte. Aquí salvo, por lo menos. Amuleto de metal laminado. Un pequeño amuleto enrollado escrito con letras mágicas usado principalmente por hombres. Se cree que protege a aquellos que lo portan y también los hace atractivos. Vamos a chequear aquí una cosa. Y hay un logro. Despierta, cariño. Escapa hacia la casa, nuestro dulce hogar. Hey Tim, it's Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Una lista de contacto de personas con las que se podría haber ido ya en... Policía Real Tailandesa, Archivo de Reporte Diario, Estación de Policía Samut Prakan, División, Estación de Policía Provincial, Jefatura de Policía Región Orden 4, fecha 29 de mayo de 2013. Hora 9:26 AM, registro. Dice, señor Chachai Tubloy Tin, 34 años con residencia en el número 12, Mu Sei Pagnam Muam Samut Prakam, se acercó a la estación de policía y reportó que el 29 de mayo de 2013 a las 3:30 de la madrugada se enteró que la señora Nitarinya desapareció y aún no ha sido encontrada. Lo que encontró en el cuarto de la señora Nitarinya lo hace creer que se cometió un asalto. Este informe se utilizará como evidencia de su presencia en la escena. Okay. Es su presencia en la escena. Nombre de informante: Shajai Tubloy. Nombre del capitán de la policía de información: Mete su Wanza. Ok, copia certificada fiel, capitán de la policía, ta 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 ta, y ok.
Diario de Jane del 21 de mayo de 2013. Frente, tuve un sueño muy inquietante anoche. Tan extraño que pensé que era real. Alguien o algo me perseguía toda la noche. Venía hacia mí y me jalaba duro. El dolor que sentí fue tan real como si quisiera quitarme la vida. Pero logré escapar y vi la luz al final del camino. No podía recordar nada más. En la parte de atrás, pues lo que decía era, no había nada más espeluznante que eso. ¿Qué fue lo que vi? ¿Cómo están las cosas? Hola, Jane. Signo de pregunta por ahí. A ver qué llama. Hey, Tim. It's Stu. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Okay, vámonos. O sea, esta es la muchacha, parece. Encontrar la llave del cuarto de Jane. Qué sorpresita, nos llevaremos allá. La llave para él. Dibujo de Jane. Jane dibuja algo que parece una lámpara. O sea que ahí es que está la llave en la lámpara esa. Diario de Jane del 27 de octubre de 2012. Hay algo que quiero compartir. Hoy es simplemente uno de los días más felices de mi vida hasta ahora. ¿Por qué? Porque al fin tenemos nuestra propia casa. Es de Tim, para ser precisos, trabajó muy duro y ahorró para tener esta casa. Tim también dijo que la casa era el regalo de nuestro primer aniversario de casados. No es la cosa más dulce que hayas oído. Gracias un millón de veces. Tim, te amo más que nada. Sea, la lámpara que yo veo esta de acá. Ahorita como que estaba apagada. Então,
Vamos a ver. Miren que la llave está en una lámpara ahí, pero vamos a ver de nuevo el dibujito. Yo fui a chequear ahí, pero no vi nada. Está el televisor. Está la mesa esa con las cuatro sillas. Y allí está la llave, entonces. O sea, que es abajo. ¿Dónde no voy a chequear? No puedo correr aquí, tengo que correr, pero en esta puerta no se puede correr. O sea, que aquí está la sala, pues quiere decir que acá, ok, pues tiene que estar en esta matita acá. Esta matita por aquí. Ahora aquí. Ok. Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, I'm just writing. Oh, yeah? Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Well, it's time for bed. Is that Jane's diary? Y dice, sentí que empeoraba, constantemente veía cosas que no existían. Sucedía una y otra vez en una ocasión. Pensé que había alguien en casa. En ocasiones sentí que alguien me observaba. También había una sensación extraña en la alacena de las escaleras. Vaya. Jane, no estás mejorando. Cuídate bien para ti. Acabo de hablarme a mí misma en mi diario. Jeje, soy algo rara. Tim, aún no llega a casa. Ya no pasamos tiempo juntos, menos salimos. Deberíamos rezar un poco y generar un poco de buen karma. Quién sabe, tal vez las cosas mejoren. Pregunto si fue por aquí que yo entré. No. Ella dice que en la alacena abajo como que sentí algo raro. Así que vamos a chequear en la alacena. Ya estoy casi terminando el stream, pero vamos a chequear qué pasa. Si voy a la alacena, qué es lo que hay. Si pasa algo por ahí. Dice que sentí algo extraño en la alacena. Pero por
aquí, pues veo que no pasa nada. Vamos, creo que esa es la alacena, a menos que me quiera decir eso allá abajo. Shit. ¿Qué? Wow, eso era. Oh shit. Y pues seguimos para ver qué le pasó verdaderamente a Jane. Bueno, mi gente, voy a dar por terminado el stream. Muchas gracias por pasarse por el canal, a los que estaban observando y a los que se presenciaron por el chat también. Recuerden chequear este juego que viene ya esta semana. Y pues es The Mastiff Game. Check it out on Apple Life. Nos vemos luego.